Thank you.
seguirán pagando, que el presente ya se ha ocultado por el oeste. Miguel San Martín, y que para ir terminando esta presentación va a quedar a cargo de presentar al ingeniero San Martín nuestra nueva directora, hace unos meses en realidad, la doctora en física Estefanía Coluccio, así que yo los dejo en buenas manos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Diego. Pasamos al escenario. Bueno. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo andan? Espero que hayan disfrutado de la descripción de cielo. Y acá tenemos el honor de tener hoy a Miguel San Martín. Yo me traje un papelito para leerlo porque amerita que les lea. Es un poquito largo lo que voy a leer, pero presten atención, vale la pena. Es una pequeña biografía, un pequeño CV de Miguel. Miguel nació el 6 de enero de 1959, se recibió con honores summa cum laude de la Universidad de Syracuse con el título de ingeniero electrónico y luego con un máster en ingeniería aeronáutica y astronáutica del MIT. Se desempeñó en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA desde 1985 hasta el presente. Participó de la misión Magallanes a Venus y Cassini a Saturno, y del descenso y posterior desempeño científico de los vehículos robóticos Spirit y Opportunity en Marte, y además lideró el equipo responsable del amartizaje del famoso robot Curiosity. Miguel es experto en guiado, navegación y control de naves espaciales con especialización en el descenso automático en Marte. Es jefe de ingeniería encargado del diseño, implementación y operación del sistema de guiado, navegación y control de las misiones Mars Pathfinder de 1997, Mars Exploration Rover Spirit Opportunity en 2004 y Mars Science Laboratory Curiosity en el 2012. Es co-inventor del sistema de descenso Sky Crane, utilizado exitosamente por Curiosity. Recibió la medalla NASA Exceptional Achievement Medal en 1998 y la NASA Exceptional Service Medal en el 2004. Por sus contribuciones, Miguel fue nombrado Fellow del Jet Propulsion Laboratory en el año 2013 y es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos en el 2019. Bueno, Miguel, gracias, es un honor, un aplauso, gracias. Por favor. Gracias por la... Gracias por venir, gracias a ustedes también por venir, y un honor tenerte. Gracias, muchas Miguel. Gracias. Gracias por la introducción, espero que no se hayan dormido todos ya. No. Bueno, para mí es un placer estar acá en el Planetario de Buenos Aires, que fue una inspiración para mí desde chico, que venía acá. Primero me traían mis padres y después venía solo. Así que para mí siempre es como algo muy emotivo. Bueno, ¿arrancamos nomás o...? Le voy a contar un poco sobre la nueva misión que estamos haciendo en la NASA. Es una misión en cooperación con los europeos, como van a ver, que se llama Mars Sample Return. Se trata sobre Marte, traer muestras de Marte a la Tierra. Pero voy a empezar contándoles un poco por qué Marte, ¿no es cierto? Es decir, ustedes leerán en las noticias que muchas de las misiones nuestras son a Marte, ¿no es cierto? Entonces uno podría preguntarse, habiendo tantos planetas, tantos astros para analizar, cometas, asteroides, ¿por qué tanta importancia le damos a Marte? En realidad exploramos todos los planetas, incluso
otros cuerpos celestes, pero Marte últimamente, en los últimos 30 años, ha sido tal vez donde hemos puesto más foco. La razón por la cual estamos tan interesados en Marte es que los científicos piensan que hace 4.000 millones de años, es una teoría bastante probada, ¿no es cierto? Hay consenso detrás de ella, que hace 4.000 millones de años, cuando en la Tierra se producían los primeros ejemplos de vida, ¿no? Muy elemental, Marte y la Tierra eran muy similares como planetas. Marte era un planeta cálido, húmedo, que tenía una atmósfera espesa como la Tierra y tenía agua, tenía agua líquida, ríos, lagos y océanos tal vez, y por lo tanto podría haber también originado la vida. Hoy por hoy el único lugar de todo el universo que sabemos con certidumbre que hay vida es el planeta Tierra. Por otro lado, es inconcebible pensar de que no hay otro lugar en el universo donde este fenómeno que llamamos vida no se haya originado. Por lo tanto, y pensamos que dentro de nuestro sistema solar en sí mismo sería también raro que la vida sea puramente un fenómeno terráqueo. Y como la vida necesita agua, y Marte la tenía, entonces Marte se transforma en un lugar muy interesante para probar esta hipótesis de si la vida es un fenómeno puramente terráqueo o existe en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, en más de un lugar y en todo el universo. Y bueno, esa evidencia, por ejemplo, que se ve desde naves espaciales en órbita, podemos ver esta foto donde se ve un río seco, y hoy en día Marte cambió. Ambos planetas fueron caminos diferentes. La Tierra siguió siendo un planeta húmedo, cálido y hospitalitario para la vida, pero Marte se secó, es un lugar frío y no muy, es un lugar inhóspito. Y acá podemos ver en esta foto un río, ¿no es cierto?, y que vertió sus aguas en este cuerpo de agua más grande, tal vez un lago un océano, y en el proceso generó un delta. Los deltas se forman cuando un río arrastra sus materiales y los depositan. Acá está el río, acá están los materiales, lo que es el delta, río y el delta, para que lo vean todos. Arrastran los depósitos y los materiales en el río y los deposita en el delta. Y esos deltas son muy importantes porque de haber tenido vida microbiológica estaría sepultada, digamos, la evidencia estaría sepultada en esos deltas, que entre paréntesis están formados de tierras arcillosas arrastradas por el río, que son muy buenas para también mantener esa evidencia de vida, porque también ese material biológico puede ser que se haya a través de los años destruido por el tiempo, pero en las arcillas suelen, si existió, estarían más protegidas en esas arcillas. Para mí, este proceso de buscar vida en Marte comenzó hace muchos años. La primera misión que realmente intentó probar esta teoría de que si hubo vida en Marte en el pasado, en realidad en el presente, en ese momento, fue la misión Viking en los años 76 que aterrizó. Llevaba una serie de instrumentos para detectar vida en ese momento, es decir, vida existente hoy en día. Los instrumentos eran muy complejos, iban a medir, a tratar de detectar procesos como el metabolismo o como fotosíntesis para determinar si había vida en este momento vigente, ¿no es cierto? Y además tenía instrumentos para medir compuestos orgánicos. Bueno, los resultados fueron malos. Los instrumentos dieron negativo, hubo un instrumento que dio positivo, y con la excepción de un científico en todo el mundo que fue el que hizo el instrumento, todos dijeron que el resultado fue positivo, pero era realmente una falsa alarma, ¿no es cierto? Y encima no encontraron compuestos orgánicos, así que la conclusión fue
Viking no encontró vida y eso tuvo un efecto muy negativo en la exploración espacial de Marte, porque no tuvimos que esperar 20 años para volver nuevamente a probar, porque era esta misión realmente tenía tantas expectativas que fue difícil de recuperarse, ¿no? Bueno, para mí esta misión, a pesar de que no encontró vida en Marte, fue fundamental. La seguí muy de chico, muy de cerca, y especialmente el aterrizaje, donde me encontraba en Villa Regina, Río Negro, siguiendo el aterrizaje. Estaba de vacaciones con mi familia, de vacaciones de invierno, y la seguí muy de cerca. Y bueno, cuando llegó la noche anterior al descenso, se corta la transmisión que yo escuchaba por radio, la BBC de Londres, y bueno, dijeron que todo estaba funcionando y que en pocas horas el vehículo iba a aterrizar en Marte, pero me quedé sin saber el resultado. Así que a la mañana me despierto, vamos al pueblo y compramos el diario, me encuentro con esta foto, con la patita de Viking en la superficie de Marte, es el detalle de las rocas, me acuerdo, que tuvo una gran influencia. En ese momento es cuando yo dije que quería trabajar en este tipo de cosas. Así que en particular el problema del descenso en Marte, que me fascinaba como ingeniero, me parecía un problema extremadamente interesante y desafiante. Bueno, el proceso de traer muestras a la Tierra, la idea sería, durante varios años mandamos vehículos robóticos a Marte, pero no para detectar vida, los mandamos para detectar si existieron las condiciones para que surja la vida en Marte. Entonces, lo primero fue buscar el agua. A ver, si bien se veía que el agua había existido en Marte, no sabíamos si era un agua que favorecía la vida. Y con las investigaciones que hicieron el Mars Pathfinder, Spirit y Opportunity, y después Curiosity, quedó bien claro que el agua no solamente existió, agua líquida, pero que era con unas características químicas de acidez y salinidad que eran perfectos para la vida, ¿no es cierto? Después también se detectaron los demás elementos que necesarios para la vida, el fósforo, el nitrógeno, el carbono, incluso compuestos orgánicos que Viking no había detectado. Así que todas las condiciones y los elementos para la vida quedaron detectados. El próximo paso es, ok, existieron las condiciones, pero hubo vida o no, ¿no es cierto? Entonces, para poder decir con certidumbre que hubo vida en Marte, las pruebas que se necesitarían para hacer una afirmación tan importante para la ciencia, no se pueden hacer mandando instrumentos a Marte, porque no hay, los instrumentos son muy complejos para hacer eso. Entonces es mejor traer un pedazo de Marte a la Tierra, donde se pueda analizar con los instrumentos más complejos que tenemos, incluso por grupos científicos independientes de todos lados del mundo, para poder, que si esa evidencia existe, poder corroborar y decir bien afirmativamente. Un descubrimiento sería que realmente sería un hito histórico en la ciencia de la humanidad, porque por primera vez diríamos que la vida no es un solo fenómeno, no es un fenómeno terrestre, y que tal vez se encuentra distribuida en diferentes partes del universo, y quizás me gusta pensar de que en algún lugar del universo hay una persona dando una charla sobre este tema y preguntándose si están solos en el universo. Es probable que eso esté ocurriendo. Bueno, este es un proyecto, esto de traer las muestras de Marte de vuelta a la Tierra. Es un proyecto que es tan complejo porque requiere múltiples naves espaciales coordinadas entre sí, y un gasto y una complejidad que requiere la colaboración de otros. No sé qué pasó con la presentación. Requiere la colaboración de los europeos, en este caso, que es por ISA, que es la organización como la NASA, pero los europeos. Es la agencia espacial de la Unión Europea. El proceso ya comenzó. El proceso de traer las muestras a la Tierra comenzó con el vehículo Perseverancia, el rover Perseverancia,
que aterrizó en el 2021 y que empezó el proceso de tomar muestras y encapsularlas para traerlas a la Tierra. Así que les voy a hablar un poquito de ese primer paso, que fue perseverancia, y que está en este momento haciendo el trabajo de buscar esas muestras que vamos a traer a la Tierra. Perseverancia se basa en el diseño del vehículo Curiosity, que antes de llamarse Curiosity se llamaba Mars Science Laboratory, hasta que le dimos el nombre de Curiosity antes del lanzamiento. Es un vehículo que pueden ver comparado con los vehículos anteriores, Spirit y Opportunity y Sojourner, que viajó en el Pathfinder. Pueden ver el tamaño y el peso, cómo ha sido incrementando de 25 kilos a 900 kilos de peso al vehículo a medida que las misiones se volvían más sofisticadas y la ciencia se volvía más compleja, porque nunca nos gusta hacer la misma misión dos veces, siempre queremos progresar. Y progresar significa instrumentos más complejos, más pesados, más grandes, más volumen y un vehículo robótico que se pueda desplazar más sobre la superficie de Marte. Acá otra foto que nos gusta mostrar siempre para compararlo con un auto pequeño, en este caso un Mini Cooper, para que vean de que estamos hablando de un tamaño muy grande, lo cual un vehículo robótico muy grande, lo cual presenta todo tipo de problemas para transportarlo a Marte y en particular aterrizarlo sobre la superficie de Marte. Perseverancia para reducir los costos de la misión. La idea fue, utilicemos toda la infraestructura, todos los diseños de Curiosity, obviamente con los cambios necesarios debido a los objetivos científicos que son diferentes, ¿no es cierto?, que es traer las muestras de vuelta. Así que utilizamos el mismo cohete de lanzamiento, el viaje de Tierra a Marte utilizó la misma tecnología, ¿no es cierto?, de nave espacial para guiarla a Marte. El sistema de descenso también con el Skycrane, que ya van a ver, les voy a mostrar un poco más, que posa el vehículo sobre sus ruedas, también fue muy exitoso para Curiosity, así que lo quisimos repetir. Y con unas ciertas mejoras que les voy a contar para poder visitar lugares científicos aún más interesantes. Y obviamente lo que ocurre en la superficie de Marte, eso es más distinto porque es lo que vamos a hacer, que por definición tiene que ser diferente a lo que hizo Curiosity, si no, no lo hubiéramos mandado. La misión de Perseverancia, acá podemos ver este tarrito que está acá y está ahí. ¿Hay cuántos hay? Uno, dos, tres. Que tiene las muestras que toma el Perseverancia como si fuera un cilindro, ¿no es cierto?, la muestra que corta, casi como uno saca una muestra de una sandía con ese instrumento, pero en este caso para sacar una muestra de una roca, y la pone dentro de un tubo metálico y las guarda en un receptáculo todas las muestras para traerlas a la Tierra. Pero también el vehículo lleva sus propios instrumentos para analizar las muestras ahí mismo en Marte, en parte también para poder asegurarse que tome las muestras que sean las mejores, que tengan la más probabilidad de encontrar esos fósiles, si es que existieron. Y finalmente, Perseverancia llevaba un instrumento que era realmente no estaba conectado con la misión principal, que era el tema de la vida, sino con empezar a desarrollar la tecnología y la infraestructura para mandar seres humanos a Marte en el futuro. Y como tal, llevaba una fábrica de oxígeno que tomaba el dióxido de carbono que es parte de la mayor parte de la atmósfera de Marte y extraía el oxígeno que en un futuro se podría utilizar para los astronautas que puedan respirar y también como parte del sistema de propulsión para el retorno de los astronautas. Y de esa forma uno no tendría que llevar esa carga desde la Tierra, sino que podría fabricar el oxígeno ahí mismo, in situ, como le dicen, sobre la superficie de Marte. Así que ese fue otro experimento que fue muy positivo, se probó el concepto, se hicieron varios gramos
de oxígeno y ya quedó bien probado que se podía hacer. Una vez que tenemos un vehículo robótico y una misión científica, tenemos que buscar el lugar adecuado para aterrizar, porque no todos los lugares de Marte tienen el mismo valor científico. Hay lugares que son volcánicos, que si hubo vida, toda esa evidencia está enterrada. Por muchos años los científicos proponen, ¿no es cierto?, después seleccionan y al final tienen que elegir un lugar para aterrizar. Ellos eligieron este cráter de impacto, llama Jezero Crater, Jezero el cráter, y lo eligieron por este motivo, porque creen que nuevamente hace miles de millones de años, 3.000, 4.000 millones de años, el cráter se había inundado con el agua de estos ríos y si hay agua, hay vida, y no solamente eso, sino que también, como les mostré anteriormente, esos ríos crearon un delta que también está lleno de oportunidades de no solamente de tener esa evidencia, pero también de preservarla. Así que este delta lo que hizo que sea tan atractivo este lugar de aterrizaje. Para poder aterrizar en ese lugar de aterrizaje, tenemos que desarrollar un sistema de navegación que nos permita aterrizar cerca del lugar de aterrizaje, porque si estamos muy lejos, el vehículo robótico lo lleva mucho tiempo, tal vez años o más. Acá lo que vemos en esta foto es lo que son esas elipses, son elipses de aterrizaje, que indican el área donde tenemos el 99% de probabilidad de que vamos a aterrizar dentro de esa área. Al principio, con Mars Pathfinder, y la del Viking ni siquiera se muestra aquí, nuestra puntería, nuestra tecnología no era muy buena, así que podíamos aterrizar en cualquier parte de esta elipse, que pueden ver comparado con el delta que está aquí, hubiera sido terrible, no hubiéramos podido acceder al delta, porque podríamos haber aterrizado en esta esquinita y nos hubiera llevado mucho tiempo llegar al objetivo. Pero con los años nuestra tecnología fue mejorando, Curiosity, que es MSL, Mars Science Laboratory, ya hicimos un salto muy grande porque incluimos una técnica de navegación y guiado durante el descenso atmosférico, que no lo habíamos hecho anteriormente, y después con perseverancia hicimos una modificación más, que eran muy pocas líneas de código en el software que decide cuándo abrir el paracaídas. Y eso nos permitió ahora sí tener un área de aterrizaje que es más o menos de 8 kilómetros de diámetro, donde el delta entra exactamente dentro. Así que eso nos permitió acceder a este lugar. La técnica esta de navegación consiste en el vehículo, viene con un ángulo respecto al viento, es decir, como si fuera un ángulo de ataque en un avión, que genera una fuerza, como si fuera la fuerza de sustentación que tiene un avión en el ala, ¿no es cierto? En este caso es una fuerza más chica, pero es suficientemente grande para nosotros para poder orientarlas con motores cohetes, que vemos acá atrás esas dos detalles, no sé cómo decirlos, ahí atrás, que son los que van controlando la orientación del vehículo y apuntando esa fuerza. Y tenemos un algoritmo matemático de guiado dentro de la nave espacial que se inspiró, casi idéntico, les cuento, al algoritmo que se hizo para la cápsula Apolo, para que los astronautas descendieran cerca del portaaviones, porque por la razón obvia de que no quieren esperar ahí un día para que los vayan a rescatar. Así que el mismo guiado atmosférico utilizamos, incluso tuvimos el honor y el placer de trabajar con algunos de los ingenieros del proyecto Apolo que habían hecho ese algoritmo y lo adaptamos para Marte. El otro problema que tenemos cuando aterrizamos, ahora ya les conté que vamos, la buena noticia es vamos a aterrizar en este delta. La mala noticia es que el delta es un lugar terrible para aterrizar. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Tenemos todos estos
El delta en sí mismo tiene estos acantilados de 100, 200 metros, tiene todo tipo de peligros en el terreno, que de aterrizar ahí la nave se estrellaría, ¿no? Se volcaría, sería un fracaso total. Incluso en esta foto a la derecha, lo que está pintando en rojo es las probabilidades de aterrizar exitosamente. Y cuando uno, y lo rojo es prácticamente no éxito, ese sería un fracaso. Y cuando se integra todas las áreas de, digamos, en rojo, las probabilidades de éxito serían del 80% o 20% de probabilidad de fracaso, que es muy alta para nosotros. Por lo general apuntamos a menos de 1% de probabilidad de fracaso debido al terreno. Después hay otras cosas que no las podemos medir. Así que teníamos que inventar un nuevo sistema que nos permita aterrizar en un lugar que sea científicamente interesante, pero peligroso. Por lo general, los lugares científicamente interesantes son peligrosos porque no son lisos. Si fueran lisos, serían muy aburridos y no interesantes, pero nos harían el trabajo a nosotros, los ingenieros de aterrizaje, mucho mejor. Pero no vamos a Marte para hacernos la vida más fácil a nosotros, sino para hacer descubrimientos científicos. Así que tuvimos que buscarle la vuelta de cómo se puede visitar estos lugares. Y la respuesta fue en un sistema que se llama Terrain Relative Navigation, o navegación relativa al terreno, que consiste en una cámara de fotos, que es esto que está acá, parece una trompeta, pero es una cámara de fotos, y una computadora especializada para hacer, una computadora muy poderosa, que le permite hacer computaciones muy complejas en muy poco tiempo. El sistema lleva dos mapas. Un mapa, todo esto es automático, entre paréntesis, no sé si lo dije, porque los comandos llevan 7 a 10 minutos, así que tiene que ser autónomo. Nosotros nos sentamos y esperamos que todo funcione. Uno de los mapas que tiene este sistema es simplemente el mapa del lugar. Entonces el algoritmo de a bordo tiene un algoritmo que cuando saca la foto lo compara con el mapa y puede determinar exactamente dónde se encuentra la nave espacial, como un GPS, pero no en base a ondas con satélites, simplemente reconociendo el lugar donde está. Eso te permite reducir tu incertidumbre de dónde estás de kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, a unos 20, 10, 20 metros de error. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? Ahora sabemos dónde estamos. Ok, la nave tiene otro mapa que indica los lugares que son seguros para aterrizar. Imagínense en islas, en un océano de lugares peligrosos. Entonces, una vez que sabe dónde está la nave, encuentra el lugar que nosotros hemos marcado acá en tierra, que son lugares benignos para aterrizar y que esté el más cerca, y ese es el donde aterriza. La otra técnica que utilizamos anteriormente, este fue un truco nuevo que no habíamos hecho antes, pero el sistema de descenso final es una copia del Curiosity, que como pueden ver en este video, la ventaja que tiene es que nos permite en forma muy lenta aterrizar el rover, el vehículo robótico, sobre terrenos muy accidentados y con muchas pendientes, ¿ok? Y el hecho de que los motores cohetes no están debajo nuestros levantando mucho polvo, levantan polvo pero no tanto como si estuvieran debajo nuestro, nos permite hacer un trabajo muy, muy fino de aterrizar el vehículo sin romperlo. Así que eso, utilizamos la misma tecnología. Bueno, Perseverancia lo mandamos a Marte, llegó exitosamente el 18 de febrero de 2021. Ahora les voy a mostrar unos videos que tomó el vehículo a medida que iba aterrizando. Esta es la cámara esa de navegación que les comenté, que es de blanco y negro, no necesitamos color para esto. Y ahí pueden ver perfectamente el delta y también pueden ver las tres dimensiones de ese delta y esos acantilados tan peligrosos, igual que otros
accidentes geográficos que serían letales para Perseverancia. Ahora el vehículo está en este momento volando con los motores cohetes, se alinea con la vertical y empieza a descender como un ascensor en este momento. Van a empezar a ver el polvo que se levanta por los motores y la ruedita del vehículo, que no es tan chiquita, y ahora ya llegó a Marte. Otra cámara que llevábamos era para poder ver cómo se abría un paracaídas. Como pueden ver acá, se abre muy rápidamente, y es algo que nosotros teníamos mucho interés de ver ese proceso, pasarlo en cámara lenta y entender bien la dinámica de la apertura de un paracaídas, porque es algo que no podemos modelar fácilmente acá en tierra, y si bien hacemos pruebas en tierra muy costosas, nunca lo habíamos visto hacer en Marte. Los colores que ven aquí del paracaídas, parte es para poder también seguir, mientras se va abriendo en cámara lenta, cómo se desplaza la fábrica del paracaídas, pero los ingenieros de paracaídas que hicieron el paracaídas decidieron hacer una especie de broma y pusieron un código secreto en estos colores, y después del aterrizaje pusieron esta foto en las redes sociales y dieron el desafío de que había un código secreto, a ver quién lo revelaba, y hubo varios que le encontraron la vuelta. Obviamente utilizaron código Morse, que es bastante conocido, debería ser, y lo que dice ahí es JPL, que es donde JPL, donde trabajamos, da las coordenadas del lugar, y también dicen They are mighty things, que es un lema que utilizamos en el JPL, que fue del presidente Roosevelt al principio del siglo XX, que significa hacer cosas difíciles osadas, ¿no es cierto? Que es lo que intentamos hacer en nuestras misiones. Esta cámara muestra desde arriba del Sky Crane, a medida que se va desplegando por las sogas y descendiendo a Marte. También esto nunca lo habíamos visto antes, porque ni siquiera probamos estas maniobras de aterrizaje acá en tierra, porque es muy difícil de hacer, muy costoso, y no aprenderíamos mucho, porque la gravedad es distinta, hay un montón de cosas distintas. Así que esta es la primera vez que lo vemos en acción. Y esta para mí es la más favorita, porque es la cámara de arriba del rover hacia el módulo ese, que es como un helicóptero que en vez de aspas o hélice tiene estos motores cohetes. El vehículo ya está desplegado. Van a ver ahora que corta la soga y sale volando para arriba, donde lo estrellamos. Es un vuelo controlado y lo estrellamos más o menos a 600 metros para evitar que el escombro del impacto pueda dañar al vehículo robótico. Pero ¿cómo nos fue en nuestra puntería con nuestros sistemas de navegación? Digamos que son una mejora con Curiosity. Nos fue bastante bien. Estamos en un error más o menos de 1,5 kilómetros, y representan, acá vemos el lugar del aterrizaje, elipse naranja representa el 99% de probabilidad de aterrizaje, y como pueden ver aterrizamos bien dentro de esa elipse, así que estamos muy contentos que el sistema funcionó. Y también estamos muy contentos que ese sistema para evitar aterrizar en lugares peligrosos también funcionó. Eligió este lugar, que era muy, pero muy benigno para aterrizar, pero cuando uno ve alrededor, esta es una foto que sacó el vehículo robótico, una panorama, y ven los lugares sumamente riesgosos que estaban rodeándose esa isla, digamos, que era ideal para aterrizar. Así que también estamos muy contentos con esta parte de la misión. Bueno, esta es una selfie de Perseverancia con un helicóptero, el helicóptero Ingenuity, que fue también otra adición a la misión, que no tiene nada que ver con la búsqueda de vida en Marte. Era más que nada un experimento para ver si podíamos volar un helicóptero en Marte. Fue bastante controversial porque obviamente no tenía nada que ver con la misión científica,
pero muchos pensaban que era una inversión al futuro, porque en el futuro podríamos hacer una misión científica con esos vehículos robóticos, y esta era una oportunidad para un poco invertir en el futuro. Así que eso lo hicimos, y van a ver que, a pesar de que no teníamos mucha idea de cómo se podía utilizar útilmente esta tecnología, le encontramos un uso en la próxima misión. El tema de traer estas muestras que Perseverancia está colectando en este momento envuelve muchas naves espaciales. Como dijimos, la Agencia Espacial Europea y Estadounidense va a requerir varios pasos. No hay un ticket de una sola escala de Marte a la Tierra, sino que hay un par de paradas en el momento para hacer la similitud con un viaje en avión. El primer paso es este cohete que lanza la muestra desde la superficie de Marte y las pone en órbita en Marte. Y cómo se llevan esas muestras desde el Perseverancia al cohete para que las lleve para arriba. Perseverancia las lleva, obviamente. Perseverancia tomó las muestras, Perseverancia se puede acercar a donde está el cohete y ponerla. El cohete está en una plataforma de descenso que también tiene un brazo robótico que le permite tomar las muestras de Perseverancia y ponerlas en un tarrito en el cohete y largarlas al espacio. Pero hay un problema. El problema es que de acá hasta que vayamos a buscar las muestras, Perseverancia puede sufrir una avería, ¿no es cierto?, que le impida llevar las muestras al cohete. Entonces necesitamos otra alternativa paralela, un plan B, le decimos, para poder resolver esa contingencia, que es poco probable. Nuestros rovers duran muchos años, pero hay que planear para lo peor. Y la respuesta vino en la forma de un helicóptero. Es decir que la idea es que Perseverancia, cuando toma una muestra, toma dos muestras de cada lugar que es interesante para los científicos. Una se la queda al vehículo robótico, y cuando acumula lo suficiente de muestras, ¿no es cierto?, en este momento creo que tiene 14, dos copias de cada una, las deposita en un lugar, la superficie de Marte, se queda con las gemelas y deja en la superficie las otras en un lugar que sea fácil de ir a buscar, ¿no es cierto?, con un helicóptero y con el módulo de descenso que aterrizaría cerca de las muestras. Y de esa forma el helicóptero se transformaría en rescataría la misión. Por eso su nombre es Mars Recovery Helicopter, porque sería una recuperación de la misión. No es el plan A, es el plan A, es el plan B. Y llevamos dos helicópteros por las dudas que uno falle. Como le conté, el primer parte del proceso es despegar con un el primer paso es llevar las muestras, el segundo paso es ponerlas adentro del cohete, el tercer paso es ponerlas en órbita, el cuarto paso es, tenemos, esta es la nave que contribuye la Unión Europea, que ya está en órbita Marte, incluso ayuda con la operación cuando como relay de comunicaciones durante el tiempo que están haciendo la transferencia de las muestras al cohete. Y después, cuando las muestras que acá están en esta como si fuera un contenedor que es una pelota esférico, pero en realidad no es totalmente esférico, tiene las muestras, tiene instrumentos que le permite detectar dónde están las muestras, acercarse y procesarlas. Es decir, entra por una puerta, las pone dentro de otro contenedor y después las pone dentro de esto que es la cápsula de regreso. ¿Okay? Y la razón por la cual las pone dentro de otro contenedor es porque existe el temor, que es
por una posibilidad que es muy baja, pero las consecuencias serían tan malas que la tomamos muy en serio, que es que haya vida hoy en Marte, pero no solamente que haya vida, sino que sea vida que puede ser nociva para la humanidad, ¿no es cierto? Y que la traigamos con las muestras de Marte. Entonces, lo ponemos dentro de un contenedor y queda aislada, y digamos, la superficie esa del contenedor que tiene las muestras adentro queda esterilizada, y de esa forma, es lo que decimos, rompemos la cadena de las cosas que tocaron Marte, ¿cierto? Así que ese es por eso es que es tan complejo este mecanismo, realmente es muy complejo, pero es necesario para evitar una catástrofe, a pesar de que es muy poco probable. Bueno, el próximo paso es este vehículo europeo con las muestras ya a bordo, emprender el viaje de regreso y se desprende el módulo de aterrizaje, que es una cápsula con una coraza térmica que protege las muestras a través que entra la atmósfera y se frena con la atmósfera y aterriza en uno de los desiertos de Estados Unidos, en Utah. Una característica particular de este sistema de descenso, que no como los que utilizamos en Marte, es que no tiene paracaídas. La idea es eliminar otro elemento que pueda fallar, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos estrellar contra la superficie de tal forma de que no se rompa el contenedor de todas las muestras. Y van a ver un poco algunas de las pruebas que están haciendo los ingenieros para asegurarse de que este impacto sea sostenible por la mecánica del sistema. Una vez que están las muestras ya en la Tierra, se procesan en un laboratorio y se distribuyen a los centros científicos de todo el mundo para que analicen y busquen por esa evidencia de vida pasada en Marte, si es que existió. Esta misión va a tener varias cosas que vamos a hacer por primera vez en la historia de la exploración espacial, con el primer lanzamiento de otro planeta. Nunca hemos lanzado nada de otro planeta, siempre ha sido un ticket de ida solamente. Vamos a hacer la primera vez que dos objetos espaciales humanos se encuentran en la órbita de Marte. Nunca lo hemos hecho con la Luna muchas veces, obviamente en los proyectos Apolo, los chinos lo hicieron ahora en una de sus misiones, pero esta va a ser la primera vez que lo hacemos en Marte, va a ser la primera vez que hacemos un viaje de ida y vuelta a Marte, o a un planeta, perdón, y bueno, es la primera vez que traeríamos a la Tierra muestras de un planeta. Hemos hecho, los japoneses trajeron muestras de un asteroide, de la Luna tenemos muestras robóticas y por astronautas, pero nunca de un planeta. Acá muy rápidamente les muestro los tiempos, cuándo va a ocurrir esto. Estamos en pleno trabajo, parte ya empezó en el 2020, que es el lanzamiento de Perseverancia, que está tomando las muestras. En el 2027 despega el Earth Return Orbiter, que es la nave europea que va a traer las muestras de vuelta. Primero las va a buscar, las va a cosechar en la órbita marciana y traerlas a la Tierra. El 2028 es la misión que estamos haciendo en la NASA, en el laboratorio donde yo trabajo, que lleva el cohete que las va a despegar de Marte y poner las muestras en órbita, y también los dos helicópteros. Y bueno, la misión retorna el 2033 y es cuando las muestras se distribuyen en los diferentes lugares de científicos. Esta es otra forma de mostrar los tiempos, como pueden ver, que el viaje a Marte, en particular, la nave espacial con el cohete y los helicópteros son más de 2 años, por lo general eran 8 meses, pero la mecánica orbital dicta en este caso
que porque queremos llegar entre las temporadas de alta probabilidad de una tormenta de polvo en Marte que ocurren una vez, digamos, por año marciano. No queremos aterrizar durante una tormenta de polvo y tampoco queremos operar el vehículo durante una tormenta de polvo. Tenemos paneles solares y sería un problema para nosotros desde el punto de vista eléctrico. Por lo tanto, eso requiere una órbita que lleva 2 años para lograr esas condiciones. Y bueno, después el Earth Return Orbiter, que es la nave que trae las muestras, tiene varios meses para encontrarlas y cambiar su trayectoria para ponerse en la trayectoria de las muestras para poder capturar las muestras y después emprender el regreso y también es un par de años para volver a la Tierra. Esto le da una idea de los elementos. Este es el módulo de censo que tiene el cohete, que no sé si lo pueden ver aquí adentro. El cohete tiene que ser donde está en la superficie de Marte, tiene que estar a una cierta temperatura. Marte es muy frío y a este tipo de cohetes no le gusta el frío, así que tiene que estar dentro de un receptáculo calefaccionado que se abre a último momento antes del lanzamiento. Tenemos acá dentro de este contenedor, que lo vemos acá cerrados, se encuentran los helicópteros. Entre paréntesis, puede ser que esto cambie mucho de aquí al despegue, porque todavía estamos en el medio del diseño. Esto es para que sea una idea del tamaño del vehículo de aterrizaje. Es realmente mucho más pesado que Curiosity, es casi el doble de peso de que el Curiosity y Perseverancia, debido a que el cohete en sí mismo pesa más de 500 kilos. Este es el cohete, 3 metros de largo, tiene 2 etapas, ambas son de combustible sólido, así que sería como una especie de cañita voladora, que son muy sencillos, por eso nos gusta, porque tiene pocas cosas que pueden fallar. Y la primera etapa es guiada, así que esta tobera se puede articular con actuadores electromecánicos que pueden guiar al vehículo como un cohete que lanzamos desde la Tierra, funciona igual. La segunda etapa es pasiva, en ese sentido, apuntás en la dirección que vos querés prender el motor cohete y cuando se separa se le da un spin, una rotación para estabilizarla, como un juguete que uno tiene que la rotación hace que se quede fijo en el espacio. Así que es muy sencillo, justamente para que tenga más probabilidad de éxito. Y bueno, acá está el helicóptero que les conté, que en el caso le tuvimos que agregar al helicóptero de Perseverancia o Ingenuity rueditas, porque cuando aterriza no va a aterrizar donde están las muestras, se tiene que acercar, y obviamente necesita un brazo mecánico para agarrar las muestras y llevarlas a donde está el cohete. Otra modificación que tuvimos que hacer al sistema de aterrizaje es que ahora no podemos hacer lo que hicimos antes, donde cualquier lugar dentro de la zona de aterrizaje que sea seguro para aterrizar, aterrizábamos, que estaba bien, no nos importaba dónde, mientras sea dentro de ese círculo de 8 kilómetros de diámetro. Ahora queremos aterrizar al lado de donde están las muestras. Eso se le llama pinpoint landing, que significa aterrizar con precisión en un determinado lugar. Y para eso tuvimos que hacer 2 cosas. En primer lugar, tuvimos que reducir el área de aterrizaje aún más. Así que fuimos de 8 kilómetros a 4 kilómetros. Así que podíamos tener un error de hasta 2 kilómetros de distancia entre si estamos en el borde del área de aterrizaje, al centro es una corrección de 2 kilómetros. Y para eso tuvimos que poner más combustible. Es decir, para poder viajar más distancia, igual que un auto, le tenés que poner más combustible. Y eso en parte es porque el vehículo es tan grande, porque cuanto más combustible, más grandes son los tanques de combustible, más volumen.
Así que, y bueno, ¿cómo mejoramos esa área de aterrizaje? Un factor de 2, de 8 kilómetros a 4 kilómetros de diámetro. Tuvimos que hacer algo al respecto, no podíamos simplemente esperar que sea así la cosa. Le pusimos un poco más de ese sistema de navegación que tiene cámaras y un mapa a bordo. Esta vez pusimos otra cámara, pero esta cámara tiene una puerta y se abre antes de la apertura del paracaídas. Así que ahora podemos determinar dónde se encuentra el vehículo cuando todavía lo estamos guiando y también cuando todavía podemos utilizar cuando abrimos el paracaídas para ajustar, para corregir en dónde nos encontramos. Así que poniendo esa información de dónde estamos, antes podemos reducir el tamaño de la elipse. Eso es lo que vamos a hacer. Y por último, tuvimos que reemplazar en nuestro radar de aterrizaje con radiofrecuencia. Es lo típico que utilizamos en las transmisiones a Marte desde la época y las misiones a la Luna. Es la forma que siempre lo hemos hecho, un radar que mide la altura y la velocidad del vehículo con respecto a la superficie para poder reducir la altura y la velocidad y aterrizar suavemente. En este caso, estos dispositivos, como pueden ver, son grandes, son antenas, estas son antenas y toda la electrónica del radar, y son costosos. Entonces decidimos, no funcionó tan bien el tema este de las cámaras y la el procesamiento de las imágenes, que le vamos a dar otra función, encima de las funciones que ya le hemos dado a, a este instrumento, que es de medir la velocidad del vehículo. Si uno saca fotos y ves cómo se mueve, digamos, lo que uno ve, ¿no es cierto? Cómo se mueve la superficie del planeta en la cámara, uno puede determinar la velocidad si uno sabe la distancia, y la distancia sí se hace con un altímetro que es mucho más simple que estos radares Doppler con todas esas antenas. Así que ese es el plan, pero representa otra modificación, y por lo tanto siempre cuando hacemos nuevas cosas en estos aterrizajes en Marte nos tenemos que asegurar de que va a funcionar. Así que esto nos da aún más trabajo para hacer, pero es lo correcto. Así que en eso estamos. Bueno, y finalmente les cuento de que ya la misión Perseverancia ya tiene las muestras que les comenté y ya están listos para depositarlas en la superficie de Marte, y estaban eligiendo un lugar que sea accesible para los helicópteros y para aterrizar cerca de ellas. Y eligieron este lugar, se llama Three Forks, y tiene esta particular accidente geográfico o geológico, diría, que a mí me hizo mucha gracia. Al principio me hacía, esto lo vi en algún lado, es la barda de que se ve desde la chacra donde yo nací, en Villa Regina, Río Negro. Si la ven es casi idéntica, me causa gracia. Y bueno, ahora les muestro un video. Antes de mostrar el video, ese cohete que les conté que lanzamos, si lanzas un cohete acá en tierra, tenés una plataforma de lanzamiento de concreto, una serie de cosas que uno hace para hacer que el lanzamiento sea exitoso. Incluso tiene un deflector de gases para que hagan los gases del cohete y los aparte para el costado para que no dañe o la expansiva y acústica también no daña el cohete en sí mismo. Bueno, no podemos hacer una plataforma de lanzamiento en Marte, sería muy caro, muy difícil de hacer. Teníamos que buscar una forma de lanzar ese cohete, los primeros fracciones de segundo, cuando se prende ese motor, y es prácticamente como una explosión, esa onda, digamos, acústica. No hay mucho, ¿cómo se dice? No hay, la atmósfera de Marte es muy tenue, así, pero es la atmósfera que se cree con los gases mismos del vehículo, que pueden rebotar en el suelo o pueden rebotar en el vehículo en sí mismo y
crear un daño, por ejemplo, un pedazo de un panel solar del vehículo que aterriza puede romperse y salir volando y pegarle al cohete. Así que necesitamos una forma de que esa explosión del chorro de gas no interfiera con su lanzamiento. Y la solución que propusieron los ingenieros mecánicos fue tener un dispositivo que lo tira al aire y le da una pequeña rotación, prende el motor cuando ya está a varios metros sobre la superficie de Marte y el motor cohete está apuntando lejos del donde está el lander en sí mismo, el vehículo de descenso. 3, 2, 1, fire. If there is a question that we don't know the answer to, we will test it. Sequencer on, 5, 4. 3, 2, 1. Now that the Perseverance rover has started to collect the first samples, that has kicked off the Mars Sample Return mission. The goal of Mars Sample Return is to pick up those samples from Mars and bring them back to Earth. This mission has many crucial components involving many NASA centers as well as international partners. The tests we're running right now are just the first step in making this mission possible. What this testbed is working to achieve is early prototype drop tests for the sample retrieval lander that's going to go pick up the rock samples on Mars. 3, 2, 1. After we've landed on Mars, the samples have been transferred into the Mars Ascent System. We take the rocket and we actually throw it up in the air before we light it off. It's an ambitious effort because we had never done this before. Sequencer armed. 3, 2, 1, fire. This test that we just did goes a long way to showing that it's possible. That this is the correct path to go down to have a successful launch on Mars. Once the samples have left the surface of Mars, they will be captured by the Earth Return Orbiter, where they will be safely contained so they can be brought back to Earth. This particular tower is designed to test out one of the last elements of Mars Sample Return, this impact landing on Earth. 3, 2, 1. We get to demonstrate how strong these hardware elements are to prove that these samples can be brought back safely, that we design a system that can stay contained and keep these Mars materials separate from the Earth's biosphere. We're still in the development phase right now, and so we're still using these tests as a learning mechanism. We need to know the information to make sure that we can make a mission on another planet work. In order to accomplish goals such as bringing samples back from Mars, you have to sometimes dare mighty things. Bueno, por último, les muestro un video de cómo se vivió el aterrizaje de Perseverancia, que fue en el medio de la pandemia, así que solamente la gente que tenía un rol en la misión, el día del aterrizaje, tuvo que ir al trabajo y bueno, con todos los cuidados que la pandemia requería. El resto lo vimos desde nuestras casas. Yo no, era un consultor de la misión, así que no tenía obligaciones ese día. Estaba en casa conectado con el centro de control, con toda la telemetría y el audio. Y bueno, y mucha de la gente los vio en sus casas, ¿no es cierto? Y compartió cómo se vivió esos momentos por todos Estados Unidos. Propulsion, go. EDL Paisley, go. We have deemed Perseverance ready to execute entry, descent, and landing on her own. Confirmation of entry interface. Perseverance is currently going 5.3 kilometers per second, about 120 kilometers from the surface of Mars. It will start controlling its path to the landing target. Parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Parachute
The heat shield has been separated. Perseverance now has radar lock on the ground. The backshell has separated. Skycam maneuver has started, about 20 meters off the surface. Tango Delta, nominal. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Presentación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Miguel. Entonces. Sí, es para pararse y aplaudir, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Hacen más preguntas o? Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel, de nuevo. Un placer. Hermosa la charla, un placer. Vamos a tener un momento de preguntas, así que si quieren hacerle alguna pregunta a Miguel, acá Sol les va a acercar el micrófono, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Y díganme, ¿verdad?, por qué lado está, porque está a 160 grados. Acá abajo. Ok. Primero que nada, es impresionante tenerlo acá y todo el trabajo que ha hecho. Gracias. No, gracias a usted por venir, la verdad. En una parte, usted hablaba de, a la hora de traerlo de vuelta, las muestras, decía que tenía que hacer un proceso de descontaminación acerca de las muestras. Primero que nada, me parece algo, desde mi punto de vista personal, ilógico, porque usted dijo, de hecho, cito textual, dijo, dejamos atrás una parte de Marte y traemos las muestras acá. Pero, de cierta manera, ¿no estarían también destruyendo las muestras una vez que le estamos descontaminando? No, lo que estamos descontaminando es el exterior del receptáculo que tienen las muestras. Okay. Todo lo que toco, es decir, se pone dentro de un contenedor y ese contenedor nunca tocó la atmósfera marciana o el polvo marciano. Entonces, aísla lo que sí estuvo en contacto con Marte. Pero las muestras no las vamos a descontaminar, queremos dejarlas tal cual las recogimos. Claro. Y mi segunda pregunta va también acerca de las muestras. Para los que yo también, con mis compañeros, somos estudiantes de ingeniería aeroespacial y sabemos que el espacio, no hay nada más peligroso que el espacio en cuanto a radiación, en cuanto a vacío. Sabemos que la atmósfera de Marte es casi dióxido de carbono. Ahora, la atmósfera marciana, pasar de atmósfera marciana, entrar al espacio, en todo este proceso, ¿hay otro problema? Digo, tenemos problemas de vibraciones, problemas de gases, vas a estar a una presión y después entras a otra presión. ¿Están contemplando eso? Seguramente que sí. Sí, fuera de mí, esa no es la área que yo trabajo, ¿no es cierto? Pero te voy a repetir, las muestras están selladas. Tiene una, Perseverancia, le toma la muestra y después le pone un capuchón y quedan, digamos, de ahí entonces quedan no expuestas, digamos, al espacio, incluso la atmósfera marciana
que quedó adentro, porque no son, el material no llena todo, ¿no es cierto? Incluso parte de esta, hay atmósfera marciana, eso queda hasta que llega a la Tierra, ¿no es cierto? La idea es que mantener la temperatura de tal forma de no alterar, digamos, la evidencia que puede estar adentro. Y te vuelvo a recordar, no estamos buscando preservar vida, porque la idea es que si encontramos algo en la superficie, va a ser fósiles de vida muerta, sí. Porque es muy hostil la superficie de Marte. Así que esto que hacemos para prevenir una contaminación biológica de la Tierra es algo que se hace porque es lo responsable de hacer, no porque, digamos, el riesgo sea tan alto. Incluso mucha gente dice que no deberíamos hacer nada, pero hay reglas internacionales para este tipo de cosas. Bueno, va a ser muy interesante traer aires de otros lados. Y entre paréntesis, una de esas muestras es una muestra atmosférica también. Hay científicos que les gusta también estudiar la atmósfera de Marte, así que esa es parte también de las muestras que tal vez no asociadas con la búsqueda de vida, pero traer un pedazo de la atmósfera de Marte es parte del experimento también. Sí. Hola Miguel. Hola. Un gusto y un honor tenerlo acá, la verdad. Hasta me emocioné yo viendo el video, el último. Fue increíble. Con respecto al plan, un par de dudas. El rover no tiene ningún taladro ni nada para sacar muestras un poco más de abajo de la superficie, porque con los rayos ultravioletas ahí está todo frito, ¿no? No queda nada. Claro, sí, nuevamente, no estamos buscando vida, ¿no? Si claro, para buscar lo orgánico vida, también, ¿no? Habría que perforar varios metros y tal vez decenas o tal vez cientos de metros. Incluso está, es una de las futuras misiones. Porque, ¿qué pasó con toda esa agua? ¿No es cierto? Es la gran incógnita. Está bajo la superficie de Marte, ¿no es cierto? Ahí donde fue a parar. Incluso se especula, ¿no es cierto?, de que si hubo vida en Marte, la vida se adaptó, ¿no es cierto? La vida se adapta, acá en la Tierra se adapta a lugares muy hostiles, ¿no es cierto? Así que si hubo vida, podría estar con esa agua que está bajo la superficie y con, digamos, energía que es, digamos, el calentamiento de Marte, que todavía tiene un núcleo más o menos, no es sólido ya, pero todavía hay calor, ¿no es cierto?, del interior. Y sí que otra forma de ir a buscar vida en Marte es vida existente, sería penetrar, pero tenés que ir a una gran profundidad. Y es controversial el tema, porque por ejemplo, los europeos iban a lanzar este año con los rusos, una colaboración con los rusos, que lamentablemente se frustró debido a la situación internacional, y ese vehículo robótico sí tiene un taladro que va a 2 metros de profundidad, y hay cierta discusiones, diría, o desacuerdos entre los científicos que dicen, mira, no hace falta enterrar, buscar una muestra bajo la superficie, porque lo que está bajo la superficie, lo que está bajo la superficie con el tiempo, los vientos y todos los procesos geológicos se dan vuelta y se ponen al aire. Es decir, que ellos saben buscar material que en una época estaba enterrado. Así que, pero en ese sentido, no se espera encontrar vida en los pocos metros. Pero no soy astrobiólogo. Repito lo que me dicen los colegas que son expertos en eso, y no sé si estoy haciendo buena justicia en explicar lo que me explicaron a mí. Igual es medio complicado, InSight no pudo excavar, tuvo un problema con el taladro. Sí, sí, no era un taladro, era una especie de topo. Percutor, ¿no? Y, sí, era una misión, algunos tenían dudas con ese mecanismo, era bastante complejo, pero era simple, pero obviamente no funcionó. Hacer un taladro como están haciendo los europeos, van a hacer, ahora van a hacer la misión, pero va a ser puramente europea,
es la mejor forma de hacer. Y se están estudiando en la NASA, permanentemente estamos estudiando diferentes formas de hacer agujeros. Incluso tenemos tecnología que se ha probado en la Antártida de hacer excavaciones de cientos de metros. Es decir, pues hay formas de hacerlo eso, pero todavía no hay una misión para... Perfecto. Y la otra pregunta es con el cohete sólido, ¿no?, que despega de Marte. Sí. ¿Es una sola chance? Porque sale y de alguna forma no hay ignición o algo, cae y queda ahí tumbado a 10 metros y queda todo ahí. Sí. Ahí sí no hay plan B. No hay plan B. El cohete tiene que funcionar. El primer... ¿Y el riesgo, digamos, es mejor eso que hacerlo despegar sin el envión inicial desde la base por... Cualquier problema, por ahí se puede frenar y esperar un día y despegar de nuevo. Bueno, sí, siempre hay un punto de no return, le decimos, the point of no return. Lo puedes mover acá y decir, bueno, ahora el point de no return es acá y lo mueves un poquito, pero siempre hay un punto que apretaste el botón y ya está, ¿no es cierto? Lo principal para nosotros es crear situaciones que se puedan modelar, ¿no es cierto? Tirar algo al aire se puede modelar muy fácilmente. Si vos tirás vertical, esa interacción del flujo de los gases del cohete interactuando con los paneles solares, la atmósfera de Mar, es muy complejo. ¿Sería algo parecido a los misiles cuando salen de los hilos, que salen como apagados y se encienden después? Exacto. Es una de las analogías, y también los misiles que las lanzan de los submarinos. El primer envión es puramente un gas comprimido que los tiras de los tubos de lanzamiento, y cuando están en el aire ahí prendes el motor. Entonces hace que probar de que funcione sea más fácil. Eso no indica que el otro sistema no funcionaría y quedaría más trabajo probar que funcionaría. Así que siempre tratamos de buscar las cosas que son más fáciles de modelar. Buenísimo, muchas gracias. Yo voy anotando en mi cabeza todas las preguntas de las personas que me van levantando la mano, así que vayan levantando la mano. Lo que sí les voy a pedir, porfa, que hagan una pregunta por vez y después vuelvo, no hay drama, pero así pueden preguntar más personas. Bueno, gracias, ¿qué tal? Hola. Gracias por su presencia. Una pregunta que por ahí no es tan sobre Marte, sino más a nivel general, de lo que es la exploración espacial. ¿Por qué se ha, de alguna manera, dejado en segundo plano, o por lo menos para el usuario como yo, que no soy científico ni nada, pero el tema de la Luna, y se ha puesto tanto interés en Marte, habiendo llegado a llevar gente a la Luna, que es como un pico nada, muy alto para nuestra historia espacial? Tengo esa curiosidad. Bueno, te cuento que está cambiando violentamente ese tema. Ahora tenemos, la NASA ha decidido volver a la Luna. En primer lugar, en una época la Luna parecía un lugar bastante aburrido, te diría, para los científicos, ¿no es cierto? Fueron a la Luna, trajeron una cantidad de toneladas de material de varios lugares de aterrizaje, los 6 lugares que fueron, y parecía un lugar inerte ya, digamos, que ya habían descubierto prácticamente todo. Nunca es así, pero resultó ser de que hoy en día se cree que hay agua en los polos de Marte, de la Luna, que es agua que se puede explotar y hacer combustible, oxígeno. Así que antes la idea de que había agua en la Luna era una cosa imposible, pero resultó ser de que hay cráteres en los polos donde no le da el sol, que están permanentemente en la sombra, el agua está congelada bajo la superficie. ¿Cuánta cantidad y en qué forma y cuán fácil es ir a explotar esa agua? Es parte del interés que existe hoy en día en ir a la Luna. Así que tenemos, la NASA tiene varias iniciativas. En primer lugar, el proyecto Artemis, que va a volver a la Luna con astronautas para el 2025. Ya tenemos un cohete que estamos por probar ahora, el viernes que viene, el 17 creo que es, el 14. Sí. Así que va a ser el primer lanzamiento con una cápsula, no es tripulada, pero vamos a ir por primera vez con una cápsula
ponernos en la órbita, que es una órbita muy especial, que no se ha intentado antes, que es la nueva órbita para explorar la Luna. Así que eso, todo eso está vigente. Y después tienen un plan de se llama CLPS, Commercial Lunar Program Payload Service, que es una nueva modalidad de hacer misiones, que también parecida a lo que hace la NASA con la industria privada para mandar astronautas y materiales a la estación espacial. Consiste en que la NASA le pide a la industria privada que desarrollen naves espaciales y conceptos para llevar cargas, payloads, ¿no es cierto? Pueden ser instrumentos, pueden ser rovers a la Luna, y bueno, y las compañías privadas, algunas que no existían, propusieron todo muy bajo costo, desarrollaron sistemas de aterrizaje totalmente nuevos y ahora van a empezar a hacer las misiones. Así que hay mucha, si eso funciona, y todavía hay que ver, ¿no? Porque es, vuelvo a repetir, es una nueva modalidad de trabajar con la industria privada, con más riesgos, menos costos, y con nuevos jugadores en el tema que hasta hace poco no sabían hacer un cohete o una nave, pero están aprendiendo, gente joven. Así que ahí vas a escuchar mucho sobre la Luna ahora, y se dio vuelta la torta, pero en parte es porque para ir a Marte con seres humanos, primero tenemos que aprender a vivir en la Luna, porque vamos a necesitar saber cómo hacer combustible, cómo hacer materiales para cuando vayamos a Marte, porque en Marte va a ser necesario tener esa tecnología. Así que sí, es cierto, la Luna fue olvidada por muchos años, pero eso está cambiando en forma bastante violenta, hasta el punto ahora de que es difícil a veces de poner la atención de parte de la NASA en otras misiones robóticas, tal vez. Hola, Miguel, acá. Buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer una consulta un poco más específica sobre el aterrizaje en Marte y la elección de la elipse, la precisión. Ajá. Cuando InSight mostrabas aterriza, InSight tiene una elipse más grande que Curiosity. Entonces quería saber qué parámetros entran en juego cuando uno decide la elipse. ¿Es la masa, costo, riesgos, un poco de todo? Y si la tecnología con la que aterrizó InSight fue diferente de la de Curiosity. Bueno, Curiosity tenía una elipse de aterrizaje más pequeña, así que no sé si hay un error en la... Sí. Entiendo. ¿Por qué si InSight aterrizó después, le fue peor, digamos? Tenía una... Y porque era una misión... InSight es una copia de Phoenix, ¿no es cierto? Y Phoenix vino después de Spirit y Opportunity, así que en ese del punto de vista cronológico, en realidad el diseño vino antes que Curiosity, porque es Phoenix. Eso por un lado. Por otro lado, simplemente Phoenix e InSight fueron misiones del tipo Discovery, les llamamos nosotros. Es un presupuesto mucho más bajo, ¿no es cierto? Y por lo general se hace lo opuesto. Es decir, tenemos un presupuesto más bajo, no podemos hacer el guiado. Phoenix originalmente iba a tener un guiado, iban a ser los primeros en hacer este guiado y reducir el tamaño de la elipse, pero no llegaron a hacerlo por una cuestión de costos. Así que nos dejó a nosotros, a Curiosity, los primeros en hacerlo. Y después InSight again, para... La misión que ellos necesitaban de poner y un sismómetro no necesitaba una elipse. Así que eso también es los requerimientos. Como es geológica, encontraron un lugar donde podían aterrizar en cualquier lado prácticamente. Así que es una mezcla de necesidad y presupuesto, como en todas las cosas de la vida. ¿Qué? Hola, Miguel. Ah. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho para hacer una pregunta un poco doble, la primera que tiene que ver bien con el tema, la otra un poquito más alejada.
Me quedé pensando en este segundo sistema o sistema mejorado que tiene la cámara agregada que va mapeando anticipadamente el terreno. Uh-huh. Y pensaba en un caso de éxito extremo, si contemplan algún tipo de mecanismo de anticolisión para que no aterrizar literalmente sobre una zona de riesgo de donde estén las muestras, o si estadísticamente no lo amerita. Y la segunda parte de la pregunta era si los científicos especialistas de ese tema, pienso en el Viking y en la misión, y si el hecho de recuperar estas muestras con éxito nos darían información más allá de toda duda de si existió vida en Marte o no, o si a pesar de que tengamos un resultado negativo, todavía podría existir la posibilidad de que con otra misión el resultado cambie. Ok, voy a responder la segunda. Lo que vos decís voy a repetir tu pregunta a ver si la entendí. ¿Es posible que lo que aprendemos de las muestras que trae esta misión nos haga repensar los resultados de Viking? Ok. A través de recuperar estas muestras vamos a saber más allá de la duda si existió vida en Marte. Bueno, mira, si la respuesta es positiva y encuentran, ¿cómo se dice? Encuentran fósiles de microbios pasados y la comunidad científica en diferentes centros están de acuerdo y si se escriben los papers y se ponen todos de acuerdo, dicen, ¿hubo vida en Marte hace 3.500 millones de años? Sí. Pero si la respuesta es no, siempre va a existir la pregunta, ¿fuimos a buscarla al lugar correcto? ¿No es cierto? A lo mejor deberíamos haber perforado y varios metros, sino 10 o decenas o centenas de metros bajo la superficie. Probar un negativo siempre es muy difícil. Así que eso depende de la respuesta. ¿Vamos a llegar al final de la historia o va a seguir un capítulo más? En cuanto a no aterrizar sobre las muestras, las vamos a separar. Si vamos a poner las muestras en una zona y el lugar de aterrizaje a más de 60 metros, y tenemos una capacidad para navegar con 60 metros, así que la probabilidad de aterrizar sobre las muestras, si todo funciona bien, debería ser cero. ¿Ok? El otro tema que es más complicado es que los paracaídas no caigan arriba de las muestras o que el paracaídas caiga, es todo estadístico, los vientos, y bueno, eso todavía estamos trabajando en ellos, pero no vamos a poner ningún sistema adicional porque es muy difícil, ya tenemos todo maximizado, ¿no es cierto? No hay lugar para un tornillo más prácticamente en la nave espacial. Y aún hoy en día tenemos lugar para crecer, digamos, pero muy probablemente para crecer la masa que, digamos, los sistemas que resultaron siendo más pesados de lo que esperábamos. Así que esperamos no tener que poner ninguna otra, digamos, sistema más, porque sería muy, muy penoso para nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto. Acá. ¿Dónde? Acá. Levantá la mano. Ah, ahí está. Mi nombre es Lucía, ¿qué tal? Un gusto. Te comento un poco mi contexto para que entiendas por qué mi pregunta. Yo soy estudiante avanzado de ingeniería eléctrica. Uh-huh. Actualmente estoy en ingeniería aeroespacial también. Y si bien todo el contexto aerodinámico es sumamente importante en este tipo de misiones, me interesa consultarte a vos como ingeniero electrónico, ¿cómo enfrentan las variables termodinámicas o de influencias externas y electromagnetismo de lo que es el circuito, todo lo que es la electrónica, todo lo que es las telecomunicaciones en misiones así, ¿no? En lo que es estar en otro planeta con este tipo de equipos o de sistemas. Bueno, mira, en primer lugar tenemos pruebas que por lo que hacemos en todas nuestras misiones. El problema mayor, te digo, la parte eléctrica, es el ruido que generamos nosotros mismos, ¿no es cierto? La compatibilidad entre los instrumentos. Si vos tenés un instrumento científico muy delicado,
y por ahí tenés un instrumento mecánico, eléctrico, que hace ruido electrónico, le arruinás las mediciones al instrumento científico, o el radar, digamos, la frecuencia del radar puede interferir con las comunicaciones, o viceversa, puede ser que las comunicaciones interfieran con el radar y falles la misión. Entonces, eso es algo que sabemos que puede ocurrir. Entonces hay test de compatibilidad donde ponen en una cámara anecoica, prenden los instrumentos y miden cómo el ruido se va filtrando de un sistema al otro, en los cables. Así que eso es parte en cuanto... en el descenso en sí mismo hay un periodo donde se genera con la fricción del aire en la atmósfera, de la nave en la atmósfera, y el plasma que se genera, se pierden las comunicaciones. Ahí es más que nada teórico, no hacemos ninguna prueba, pero estamos preparados a que sabemos que en esa parte del viaje, igual cuando venían las misiones de los astronautas, que había un periodo donde se perdían las comunicaciones, y ahí te la bancás, ¿viste? pero no hay mucha solución. Así que depende mucho de lo que estamos queriendo hacer, pero que yo sepa, la parte de esa que vos decís de compatibilidad, del ruido y cómo es el diseño, la prueba, ¿no es cierto? Tratando siempre de hacer ensayos, ¿no es cierto?, de cómo volamos la misión. Tenemos yo creo que esto lo hacen todos, ¿no? El lema es test as you fly, fly as you test, ¿no es cierto? Es decir, hacer ensayos de cómo volás y volás como haces el ensayo. A veces, como no podés hacer un ensayo, cambiás la misión para adaptar a lo que vos podés probar. Y cuando no lo podés hacer, tenés que escribir lo que se llama un waiver, ¿no es cierto?, donde hay una cierta exposición al riesgo, y tenés que probar que el riesgo es pequeño. Pero por lo general, tenemos muchos, es decir, viste, cuando la misión va aterrizando y se va separando, tenemos guillotinas que cortan cables por todos lados, así que como ingeniero electrónico te volvés loco, porque tenés que probar que cada cable que cortás no se produzca un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces está todo aislado, pero así que es mucho detalle. Claro, y perdón, hago una más. Desde el punto de vista térmico, todo el tema de la conductividad, de cómo influye la temperatura. Y todo eso tenemos modelos térmicos y después ponemos a la nave espacial, eso sí, tenemos una cámara que simula el espacio, ¿no es cierto? En algunos casos tenés la iluminación del sol, digamos, el calor que genera, y las paredes tienen nitrógeno para simular el frío del espacio. Así que tenés, viste, el calor del sol que te quema todo, claro, y el frío espacial, y ponés la nave espacial ahí, y tenés calefactores, y tenés una serie de equipos para mantener la temperatura del vehículo con termostatos. Tenemos termostatos como si fuera tu casa, pero siempre lo probamos. Eso sí, tenemos cámaras que son muy fidedignas para hacer esas mediciones, y muchas veces tienen que cambiarlas, dónde ponen los termostatos o dónde ajustan las temperaturas o las mantas. Tenemos mantas térmicas que se van... eso es bastante común en todas las misiones, claro, no solamente las que aterrizan en Marte. Bien, gracias. Sí, estoy acá. Okay. Miguel, un gusto tenerte acá con nosotros. Pregunta muy breve respecto de la línea de tiempo de estas misiones. Y un poco de la coyuntura actual de que sí hay más interés, y no sé si la palabra correcta es competencia, pero sí algo que anteriormente no había, ¿no? O sea, tenía sus misiones, pero... salvo Beagle de los ingleses, no había otros landers apuntando para Marte, o bueno, Phobos Grunt no fue a ningún lado, pero aún con el esquema temporal de 2028, 2033, la vuelta, puede colarse alguien en el medio,
y se pone más interesante la, digamos, el ambiente. Ustedes tienen, o sea, entiendo que ya está muy planificado los deadlines de las diferentes misiones. Usted ya decía que si bien el lander este puede cambiar, está bastante definido. ¿Cómo ven este nuevo agregado a las misiones que anteriormente no había otro jugador que iba a quitarle quizás un poco de, como es, de las cámaras o de la relevancia en la comunidad científica, salvo Beagle o la ExoMars, que bueno, ahora está retrasada. En las próximas misiones, o sea, si contemplan que tengan que cambiar los time frame o hay mayor presión debido a eso, de no hacer, porque acá se pierde una ventana de lanzamiento y tienen que esperar 2 años más. Sí, sí, estamos muy conscientes, como dicen, the elephant in the room, le decimos allá, China, ¿no es cierto? China tiene interés de hacer una... Incluso ya han compartido los planes de ellos, digamos, que traerían las muestras antes que nosotros. Estamos conscientes de ello, pero no vamos a dejar que nuestros planes se alteren. Sí, es decir, en lo personal... Pienso que los chinos ya han demostrado una capacidad extraordinaria. Es decir, Rusia intentó aterrizar en Marte, ya perdí la cuenta, 7 veces, nunca triunfó. Los europeos un par de veces, y ellos en el primer aterrizaje tienen éxito. Eso no es casualidad, incluso tuvieron éxito en la Luna también. Y bueno, somos competidores, pero no tanto tampoco. Nos alegramos de los éxitos de ellos y ellos se alegran de nuestros éxitos. Tenemos un plan científico. Sería mucho más fácil ir a la Luna, agarrar una roca y traerla. Pero nosotros, nuestro sistema, nuestros planes son científicos, lo cual requiere durante años buscar. Al principio no sabíamos. Si te decían, anda a buscar una muestra de Marte. No sabemos cuál es una buena muestra de Marte. Sabemos que no todas son iguales. Igual que si vos aterrizás, vos venís a buscar vida a la Tierra y aterrizás en el desierto de Arabia. Sería el peor lugar para ir. Vas al Amazon y agarrás algo así, en el jardín de tu casa. Pero el martes no sabíamos. Y nos llevó todo ese tiempo determinar cuál es un buen lugar para ir a buscar una muestra, ¿no es cierto? Y bueno, si la idea de ellos... es agarrar algo y traerlo para decirle ganamos a Occidente, bueno, es la prerrogativa de ellos. La nuestra es concentrarnos en el objeto científico y punto. Y si ellos nos ganan, no importa, porque es ganar esto no es lo que nos... En la parte robótica... La parte espacial tripulada en los años 60 con el proyecto Apolo, ahí era bien claro, ahí no te lo desmiente nadie, que el 100% de la razón era una competencia entre Occidente y digamos, el comunismo, digamos. Pero en la parte científica siempre fue, para Occidente siempre fue misiones científicas. Incluso el primer satélite de los Estados Unidos, descubrió los cinturones de Van Allen. El primer satélite de Rusia, Sputnik, hacía pip, 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 no hacía nada. Era para decirles, ganamos, muchachos. Y bueno, pero el satélite que fue de JPL, descubrió los cinturones de Van Allen. Fue el primer misión. Y siempre, te digo porque yo soy ingeniero y nuestros customers, como dicen, nuestros clientes son los científicos. Y son difíciles de satisfacer, ¿viste? Porque ellos quieren, que no quiero una muestra, quiero esa muestra, quiero aterrizar en ese lugar, y si no se lo das, no hay misión. ¿Sí? Así que, buena pregunta, espero que te la haya respondido, espero que no hagamos ese terrible error de dejarnos llevar por la competencia. Ahora completamente del otro lado, del lado de atrás, bien atrás. Ok.
Les cuento también que estamos transmitiendo en vivo, hay un montón de personas siguiendo la transmisión, también consultando, esperamos poder darles espacio a alguna de esas preguntas, con lo cual vamos a ir como terminando con las preguntas acá. Tenemos un par más igual todavía. Bueno, no problem. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presentación. Yo estudié comunicación social, así que mi pregunta va a ser mucho más sencilla. En principio, no. Si me puede repetir el nombre de la argentina que trabaja en el desarrollo de paracaídas. Uh-huh. Y después, como una curiosidad, saber de qué materiales son. Clara O'Farrell, y ojalá estuviera ella acá para decirte todos los materiales, pero creo que es nylon, creo que es el material del paracaídas, y las sogas son de Vectran, que es, creo que es el mismo material parecido al chaleco, los chalecos antibalas, digamos, son unas fibras, pero no soy un experto. Pero es nylon el material, eso casi estoy seguro, y son varios materiales, no solo uno solo. Ya llegó, me tocó del otro lado de vuelta. Okay. Me voy mareada. Yo también. Ahí está. Bueno, es mi primera vez con un micrófono, así que no sé cómo va a salir. Pero bueno, mi pregunta viene más del lado de conocimientos tuyos. Quería saber si hay alguna forma de deducción, o sea, de una persona en sí, que pueda, por ejemplo, Júpiter y la Luna, que bueno, hace unos meses viene... estando cerca ese planeta de la Luna. Entonces, quería saber si hay una forma deductiva, o sea, de una persona propia, de saber qué planeta está cerca de la Luna o, bueno, básicamente eso. Bueno, es decir, están las leyes de la mecánica orbital que te puede explicar si hay una Luna a esa distancia y a cierta velocidad, qué tipo de órbita tiene, ¿no es cierto? Pero vos podés tener un planeta sin ninguna luna, ¿no es cierto? Podés tener un planeta con lunas, pero si tiene lunas, las lunas tienen que orbitar el planeta de una forma que respete las leyes de la mecánica orbital, ¿me entendés? Hay ciertas cosas como que podés predecir, podés decir, por ejemplo, bueno, este tipo de planetas puede ser que tenga anillos, ¿no es cierto? No sé exactamente cómo hacen eso los científicos, pero por ejemplo, Urano, hicieron la hipótesis que tal vez Urano puede tener anillos y después no se los veía al principio, después se los detectaron. Así que los expertos en el sistema solar tal vez tienen cierta intuición de lo que pueden llegar a encontrar en algún lado, pero por semejanzas, pero una vez que lo detectan, digamos, tienen que cumplir con las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Pero a veces sorprenden, ¿viste? Yo qué sé, en Pluto encontraron formaciones que nunca hubieran podido predecir, un planeta que está tan lejos del Sol, por ejemplo. Así que tienes que ir ahí y entender por qué se puede dar algo que pensaban que era imposible. Como hablábamos antes, la Luna que tuviera agua congelada, eso no la esperaban. Y después tuvieron que recalibrar sus teorías para poder explicar por qué hay, ¿no es cierto? No sé si te respondí tu pregunta, es muy filosófica tu pregunta. Bueno, vamos a hacer la última pregunta de la sala. Tenemos, además, como les contaba, varias preguntas de nuestros televidentes, no se dice más así porque no es por televisión, pero de las personas que nos están acompañando a través de nuestra transmisión online. Elegimos una de esas preguntas, que también la vamos a hacer, y después vamos a dar por finalizada la conferencia, que ya lleva bastante tiempo y pobre ingeniero, lo vamos a agotar, si no, y no es lo que queremos que vuelva porque esta conferencia está siendo increíble.
Hola, Miguel. Tengo la suerte de escucharte por segunda vez, de la última vez que viniste a Litua. Siempre interesante y un orgullo escucharte. Quería hacerte dos preguntas muy técnicas, pero cortitas. Una, ¿cuánto duró el aterrizaje? Porque hablaste de 7-8 minutos de distancia, o sea, no se pueden mandar comandos, con lo cual quería saber si en algún momento alguna de las señales todavía estaba en tránsito el vehículo o todo lo que llegó ya había aterrizado para cuando lo llegaron la información. Esa es la primera pregunta. Bueno, te la respondo. En realidad, no le mandamos comandos por horas antes del aterrizaje, claro, sino horas, sino depende cuándo le mandamos la última, que creo que es un día antes, y después tenemos oportunidad de mandar comandos, pero tratamos de evitarlo. Pero, por ejemplo, le mandamos la última estimación de su posición y velocidad del vehículo, que se determina en tierra, así que queremos que el vehículo sepa dónde está, ¿no es cierto?, con la mejor información. Y cuanto más te acercas a Marte, mejor es tu precisión, porque la gravedad de Marte te captura y hace que los cálculos de navegación mejores, la incertidumbre se reduce. Así que siempre estamos analizando cómo va mejorando el conocimiento de la posición y la velocidad del vehículo. Y si es mucho mejor, se lo mandamos para tenerlo siempre fresco. Y también hacemos correcciones a la trayectoria. Y la última es, yo me estoy olvidando, 48 horas antes del aterrizaje. Y tenemos también la oportunidad, lo llamamos un Hail Mary, un Ave María, le decimos, que es una maniobra que ocurre 6 horas antes del aterrizaje, pero que en realidad es una maniobra de emergencia. Y si algo ocurrió mal, hacemos la corrección, y por eso es un Ave María. Pero por lo general no mandamos comandos por días, te diría, más que horas. Entonces, cuando hablamos de las comunicaciones, lo único raro es que cuando llegamos a la atmósfera de Marte y la acción comienza, ¿no? Ya empezó un poquito porque nos separamos de la nave que nos llevó hasta Marte 10 minutos antes del aterrizaje. Sí, eso lo sé, digamos, eso ocurre bastante antes del aterrizaje. Pero después, cuando llegamos a la atmósfera de Marte y empiezan todos el paracaídas, toda esa parte complicada, ya el vehículo ya está en la superficie de Marte. Así [S2] Claro. [S1] Que nosotros sabemos, y a veces nos tomamos un segundo para pensar que la nave está intacta en la superficie o en millones de pedacitos. Y ya eso ya ocurrió. Claro. Y después seguís viendo la telemetría y pensando como que está ocurriendo en el momento. La segunda pregunta, cortita, como ingeniero me interesó mucho lo que dijiste de que perfeccionaron el sistema de aterrizaje con muy pocos cambios en la línea de código. ¿Qué lenguaje usaron? ¿Assembler? Sí. Sí. Gracias. Sí. El helicóptero usa C++. C++. Pero nosotros utilizamos C. Bien, ahora tengo la pregunta de YouTube, que nos pregunta si sería viable construir un refugio y si lo es, ¿cómo se haría? Me imagino que para los vientos de Marte, esto que contabas. Sí, bueno, el día que mandemos astronautas hablan de crear refugios para proteger a los astronautas de la radiación. Y bueno, en la Luna también están hablando de crear refugios para proteger a los astronautas también. Sí, son de las cosas totalmente viables y que están estudiando seriamente. Es decir, ahí tienen que ver las presentaciones de la NASA que vos ves topadoras en la Luna moviendo material y que en algunos casos para hacer refugios o para hacer materiales o para hacer minería del agua, digamos, del hielo, para convertirla en agua líquida y oxígeno y todo eso. Así que sí, va a llevar tiempo para eso,
pero son de las cosas que se estudian. Excelente. Bueno, y por último, y no menos importante, una persona de nuestra audiencia virtual nos dice que está muy orgullosa de usted y nos manda un beso desde Boston, su hija Maddie. Ah. Así que, y con esto damos por finalizada la conferencia. Infinitas gracias. Estuvo gracias buenísima. A ustedes. Yo muchas gracias por tenerme aquí. Preguntas. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno. El truco es descender sin caerse. Muchas gracias a todos por haber venido. Los invitamos a todos nuestros encuentros de ciencia. El viernes 18 tenemos un encuentro con el doctor Rodrigo Díaz sobre exoplanetas y el estudio con el James Webb. Y el último viernes de este mes tenemos el ciclo IAFE, que termina con una charla del doctor Bengoechea sobre el Big Bang, los agujeros negros, el origen del universo, varios temas de cosmología. Así que súper invitados a nuestros encuentros de ciencia y también a todas las actividades del planetario. También contamos con nuestra revista, así que quien quiera y le interese saber más sobre nuestra revista puede acercarse a la cabina para que se las mostremos y se la puede llevar. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias al ingeniero. Esta conferencia estuvo increíble. Nos vemos pronto. Gracias por haber venido.